A ver, explícame en qué consiste el proyecto. Bueno, hemos cogido un tubo, este tubo lo hemos hecho girar con un motor y lo hemos dividido en números binarios en blanco y negro. De tal forma que en el display de 7 segmentos aparezca el número decimal correspondiente. Y básicamente para hacer eso pues hemos cogido un tubo, como bien ha dicho, lo hemos dividido en 10 filas correspondientes a los números binarios del 0 al 9. Sí. Y esas filas las hemos dividido en 4 columnas correspondientes pues al número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El blanco es el número 0 correspondiente al binario y el negro al 1. Entonces los sensores leen los colores y con una serie de... hemos hecho una tabla de verdad. Y al hacer eso hemos sacado los 7 mapas de Carnot correspondientes a las 7 salidas, que son estos, las funciones. Entonces con esto y una placa board, pues lo hemos conectado a un display de 7 segmentos. Vale, sí, el esquema electrónico con puertas lógicas. Venga, pues enchúfalo y vamos bien. Y los pequeños fallos son porque no lee al mismo tiempo el display, o sea, los sensores, pero vamos, que está bien.